Hola, bienvenidos al canal del Taller de Arte Country, en donde desarrollaremos tu creatividad. Hola amigos y amigas del Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. Nuestra técnica de hoy se llama acuarelados. Aquí está la lista de los materiales. La técnica de acuarelados es una técnica que se puede hacer de muchas formas, es una imitación de lo que nosotros haríamos con una acuarela, pero lo vamos a hacer con pintura acrílica, ¿sí? Le puedo dar un poquito de forma, le puedo dar un poquito de forma y de color, de la intensidad del color, dependiendo de la cantidad de agua que aplique. Lo único que tengo que tener en cuenta es que para esta técnica voy a usar una gran cantidad de agua, por lo que no se me va a secar tan fácil o tan rápido, sino voy a tener que esperar a que el agua se evapore para que me quede como la forma o el color que estoy aplicando, ¿sí? Y sobre ese fondo ya puedo hacer algo más, como por ejemplo colocar encima foil o folex, o de pronto puedo colocar algo de transfer color, o puedo colocar un decoupage o una servilleta, porque estos fondos me van a quedar siempre muy claritos. Yo voy a utilizar un tono oscuro, pero van a ver que en la medida en que le coloco mucha agua o mucha intensidad de agua, entonces la tonalidad del color se baja y me queda un color lo más de lindo y muy pastel. Así que pongámonos manos a la obra. Para hacer esta técnica necesito tener una base blanca, ¿sí? Para que obviamente tenga un fondo. Y lo que voy a hacer es colocar una gran cantidad de agua sobre mi pieza. No lo voy a dejar tan encharcado porque no quiero que me quede tan encharcado. Pero sí le voy a colocar una cantidad bastante generosa de agua. Por todo lado. Entonces, después de que tenga mi caja bien, como quien dice, bien empapada de agua, entonces voy a tomar con el pincel una puntica, apenas, si se dan cuenta es muy poquito lo que yo estoy tomando de pintura, y voy a repartir ese poquitico de pintura por toda la pieza. Miren que el color que yo estoy usando es muy oscuro, de hecho es bien oscuro, pero lo que voy a hacer es acuarelarlo y difuminarlo con el agua. Entonces, si ven que todavía está muy oscuro y no lo quieren tan oscuro, pues le pueden colocar un poquitico más de agua para bajarle todavía un poco más la intensidad. Entonces, ahí estoy ya dejando. Miren que ya lo que hice fue dejar como todo de la misma tonalidad. Y ahora yo con el pincel, por eso decía que yo puedo dejarlo simplemente así, se va a secar y va a esto. Pero a mí me gusta hacerle algunas formas, entonces me gusta colocarle unos punticos del color, unos un poquito más oscuros, y voy a empezar a crear unas formas con el mismo pincel. O sea, voy a empezar a dejar como unas marcas de por donde pasa el pincel, para que cuando se seque me queden estas mismas formas que yo estoy haciendo con el agua, como unas nubecitas, me queden a la hora de que este se seque. Entonces le puedo dejar unas más intensas, unas más tenues. Ya cada uno lo elige como quiera. Y miren que cuando lo van viendo, se van viendo unos pedacitos de tonos más oscuros y unos pedacitos en tonos más claros. Yo lo que estoy haciendo es como acostando el pincel sobre el agua, ¿sí? Para que este me dé como una forma, como la forma del pincel, como unas puntas. Y así el acuarelado tenga, por decirlo de alguna manera, forma. Que no sea simplemente el agua, sino que me dé ciertas formas cuando se seque. Entonces, ahí ya le dejé varias. Miren que yo lo que hago es mover el pincel
en la medida en la que quiero que me quede el agua. Y lo voy a dejar que se seque. Cuando se seque, ustedes van a poder ver cómo queda la técnica y qué colores efectivamente nos va a dar. Y sobre este fondo así que ya tenemos, sobre este fondo, entonces ya puedo colocar otra cosa. Puedo colocar algo de foil, puedo dibujar, puedo hacer otras cosas. Entonces, miren cómo queda con el agua. Si se dan cuenta, se ven unos colores. De hecho, creo que en la cámara se ve más intenso de lo que es porque lo hice bien clarito, pero en la cámara se tiende a ver un poquito más. De hecho, se ve un poquito más intenso que lo que lo estoy haciendo. Se ve. Pero cuando él se seque, se va a ver bastante clarito porque la idea es que de todas maneras se vea el fondo blanco. Lo voy a dejar que se seque bien, que se evapore bien el agua y después de que se evapore bien el agua, entonces ya me queda mi fondo y sobre eso puedo colocar otra lámina. Bueno, miren cómo queda la técnica ahí, ya se está secando, se está empezando como a evaporar el agua y me va a quedar como si fueran unas nubecitas, un fondo para colocar otra cosa. Miren que esa misma técnica la pueden aplicar sobre botellas. Esto tiene una base de gesso específicamente. Y sobre esa técnica yo coloqué encima servilleta. Entonces hice la servilleta y luego hice un acuarelado con un verde aguamarina sobre la botella. Y miren cómo queda de bonito. Lo mismo si lo hago más intenso. Acá se ve. Yo este lo hice un poquito más intenso. Pero es la misma técnica. La diferencia simplemente tiene que ver con la aplicación de la técnica. Uno puede hacerlo o más intenso o menos intenso. Y sobre ese fondo, miren, yo coloqué. Acá hay servilleta. Esto es foil sobre ese fondo. Y ya me queda un fondo bonito para colocar otra cosa, otro papel. Así que es una técnica muy versátil para hacer muchas cosas, para cuando uno de pronto no tiene experiencia haciendo un degradé, haciendo de pronto una técnica más compleja, puede utilizar esta técnica y es muy fácil de lograr, muy fácil de hacer y la intensidad cada uno se la da dependiendo de la cantidad de pintura que tenga o que quiera colocarle. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy. Si te gustó este video, regálanos una manito arriba. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos una clase. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Taller de Arte Country, en Instagram como arroba Taller de Arte Country, en Twitter como arroba Taller de Country y en Pinterest como Taller de Arte Country, para que tengan muchas más ideas de cosas que pueden hacer en casa, cosas que pueden lograr ahí en casa y que pueden hacer fácilmente con su familia compartiendo un poco de tiempo con amor al arte. Espero que les haya gustado mucho. Si pueden, compartan este video en sus redes sociales y también recuerden que pueden colocar sus sugerencias o comentarios en la cajita de comentarios en la parte de abajo o también nos pueden dejar sus comentarios en el muro de YouTube como arroba taller de arte country para que nosotros podamos ver qué otras cosas quieren aprender con nosotros. Y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos su creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase.